Harry y Ginny se separaron mientras recorrían el andén y entraban en la estación. Empujado por el gentío, el muchacho escudriñaba la oscuridad tratando de distinguir a Hagrid. Tenía que estar allí. Harry lo había dado por hecho. Volver a ver a Hagrid era una de las cosas que más ilusión le hacían. Pero no había ni rastro de él. «No puede haberse marchado», se dijo Harry mientras caminaba con el resto de los alumnos, despacio y arrastrando los pies, y pasaba por una estrecha puerta que daba a la calle. «Debe estar resfriado o algo así». Miró alrededor, buscando a Ron o a Hermione, pues quería saber qué opinaban ellos de la presencia de la profesora Groovy Plank. Pero ninguno de los dos estaba por allí cerca, así que se dejó arrastrar hacia la oscura y mojada calle que discurría frente a la estación de Hogsmeade. Allí esperaba el centenar de carruajes sin caballos, que cada año llevaba a los alumnos que no eran de primer curso hasta el castillo. Harry los miró brevemente, se dio la vuelta para buscar a Ron y a Hermione y luego volvió a mirar. Los carruajes habían cambiado, pues entre las varas de los coches había unas criaturas de pie. Si hubiera debido llamarlas de alguna forma, suponía que los habría llamado caballos, aunque tenían cierto aire de reptil. No tenían ni pizca de carne y el negro pelaje se pegaba al esqueleto, del que se distinguía con claridad cada uno de los huesos. La cabeza parecía de dragón y tenía los ojos sin pupilas, blancos y fijos. De la cruz, la parte más alta del lomo de aquella especie de animales, les salían alas, unas alas inmensas, negras y curtidas, que parecían de gigantescos murciélagos. Allí plantadas, quietas y silenciosas en la oscuridad, las criaturas tenían un aire fantasmal y siniestro. Harry no entendía por qué aquellos horribles caballos tiraban de los carruajes cuando estos eran perfectamente capaces de moverse solos.